Aleluya. ¿Dónde están las mujeres y los hombres de propósito? Yo quisiera ver las manos levantadas de aquellas mujeres, de aquellos hombres, de aquellos jóvenes que en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, en medio del pánico, en medio del temor, de la ansiedad, de la preocupación que el mundo entero tiene en este momento, hicieron hoy presencia. Yo quiero ver esas manos valientes, de los valientes que han venido hoy. De los valientes que hemos creído que la sangre de Jesucristo no fue derramada en vano. Que la sangre de Jesucristo es poder para todo aquel que cree. Y que por esa preciosa sangre y por el sacrificio en la cruz del Calvario es que nosotros hemos sido salvos. Y que aunque pasare lo que pasare, y aunque pasare lo peor, para nosotros el morir es ganancia. Bendito Dios. Por eso no estéis afanados. No estéis ansiosos de las malas noticias, porque sencillamente esto es una antesala. Amén. Para hacernos entender que Cristo viene pronto. Aleluya. Que Cristo está a la puerta. Que por eso debemos estar, sí, prevenidos. Hay que tomar prevención, pero también hay que estar gozosos, porque esto me da a entender que Cristo ya viene pronto, en un evento que no se puede posponer. Hay muchos eventos cancelados en el mundo entero, pero les quiero decir algo, el único evento que no se puede cancelar y jamás será cancelado es el arrebatamiento de la iglesia. Y estamos en principios de dolores. Entonces, como estamos en principio de dolores, Dios nos llamó con un propósito. ¿Y saben cuál es ese propósito, hermanos? Usar esta calamidad. Usar las pandemias que se están extendiendo, las plagas en el mundo entero, para predicar a manera escatológica de que Cristo viene. Amén, amén. O se salva o se pierde. Bendito Jesús. Llega un momento en donde tenemos que aprovechar estos tiempos, estas malas noticias, para decirle a tu vecino, a tu hermano, a tu amiguito, a todo el que te rodea que aún no ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, que si esto es apenas principio de dolores, ¿qué sería quedarse en la gran tribulación? Ha llegado el momento de que cumplamos nuestro propósito, porque cada uno de ellos, de ustedes, tienen un llamado, y nuestro llamado es extender las buenas nuevas de salvación. Y si lo tenemos que hacer usando el pánico global, pues lo vamos a hacer. Vamos a aprovechar la plataforma que el enemigo ha levantado. Porque esto es una plataforma que el enemigo ya está preparándole el camino al anticristo. Y yo no vine a predicarles hoy un mensaje escatológico, pero quiero aprovechar esto que está pasando en el mundo entero. Sí, para hacerles entender que por nada estéis temerosos. Por nada estéis afanados. Tenemos que sí someternos también a las órdenes del gobierno en muchos aspectos, obedecer, pero que nada de eso te quite a ti tu gozo. El gozo de tu salvación. Bendito Dios. Que nada de eso te quite a ti tu propósito. Que nada de eso te atemorice a ti en no cumplir el propósito. Bendito. Hay muchos, y es de entender, que están enfermos en este momento, que están agobiados, pero aún así hay muchas maneras de expandir el evangelio. ¿Te quedaste en casa? Ok, están las redes sociales, está el teléfono, hay muchas cosas que tú puedes hacer para expandir el reino, pero you don't stop. No pares de predicar las buenas nuevas de salvación. No importa desde dónde, si lo tienes que hacer desde el teléfono, desde el WhatsApp, desde el Facebook, desde el Instagram, desde el YouTube, como sea, pero you don't stop. Don't give up. Don't give up. Predica, predica las buenas nuevas de salvación, porque este es tu propósito. Hay muchos que se preguntan, ¿cuál es mi propósito? Sí, todos tenemos un plan divino, todos tenemos un propósito eterno, pero yo les vengo a decir de un propósito global. Así como hay algo que está pasando en este momento global, hay un propósito para ti y para mí global. Y ese propósito global, guess what? ¿Cuál es? Preach the word of God. Preach the word of God. No matter what, keep preaching the word of God. Because he is coming soon. With his son, he is coming soon.
Gloria a Dios. Te adoramos. Para los que no me conocen, porque sé que ya algunos de ustedes me conocen, una vez más, gracias, pastora, pastor Centeno, por esta invitación, por este privilegio que ustedes me dan. Gracias al Ministerio de Alabanza por estar aquí presente, porque la alabanza hace falta también en medio del pueblo del Señor. Yo les voy a decir algo, yo estaba conectada ahorita en el Facebook, los grabé a ustedes. Tengo personas desde España, tengo personas desde Argentina, y me escribe alguien ahí, de España, y me dice: gracias por grabar este video en vivo, porque aquí ya nos prohibieron reunirnos en masas. Allá ya es prohibido. No es como aquí, que las mega iglesias después de los 500 no se pueden reunir. No, allá es prohibido. El gobierno les prohibió reunirse en las mega iglesias. O sea, ya es ley, es prohibido. Entonces estas personas desde España me estaban escribiendo: gracias por transmitirlo en vivo, porque nos toca ahora ver los cultos desde la casa. Déjenme decirles algo, el concilio al cual yo pertenezco, Asambleas de Dios, tenían un tremendo congreso en España, y ellos lo iban a llevar a cabo, no matter what. ¿Y qué pasó? El gobierno les dijo: ustedes no lo pueden hacer, por todo lo que está pasando en este momento. Las mega iglesias en este momento tendrán que tener una estrategia para reunirse. Y mientras yo estaba viendo esos comentarios en ese momento en el Facebook Live, que me decían: no, no nos prohíben reunirnos, yo estaba pensando: Señor, quizás tenemos que volver como a los tiempos de la iglesia primitiva. Quizás tenemos que volver a esos tiempos en donde de corazón genuino, con fervor, tenemos que buscar la presencia del Señor, reunirnos en pequeños grupos, en casas o en nuestras iglesias, pero en grupos pequeños. Entonces yo pensé: ¿qué privilegio las iglesias entonces que son pequeñas? Bendito Cristo. Miren, hermanos, en este momento, por eso la misma palabra lo dice, que Dios obra para bien a todo aquel que en Él cree, Romanos 8:28. Todo obra para bien, y Dios sabe lo que está sucediendo en el mundo entero, alrededor del mundo entero. ¿Por qué está permitiendo estas cosas? Así que no temáis. Mi nombre es Mary Rafucci, pertenezco al Concilio de Asambleas de Dios, soy escritora, predicadora, conferencista, para el que no me conoce, y estoy aquí a sus órdenes en cuanto a conferencias. Por eso yo quiero pedirle a la pastora si me puede repartir el bosquejo de la conferencia del día de hoy. A mí me dijeron mujeres con propósito, pero yo veo caballeros aquí, así que vamos a decir pueblo de Dios con propósito. Bendito Dios. ¿Hay algún invitado nuevo aquí que haya venido por primera vez? ¿Todos ya son pueblo de Dios? Bendito Cristo. ¿Todos son de la familia de Cristo? Bendito Jesús. Quiere decir que este mensaje lo quiero enfatizar para el pueblo de Dios, para ese propósito de Dios. Por eso yo, además de que lo puse aquí en su pantalla, quiero también a cada uno de ustedes distribuirles el bosquejo de esta conferencia. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes también se lleven esto a sus casas, lo compartan con el que no pudo venir. En este momento no podemos juzgar si no pudo venir, se quedó. Dios sabe. Cada uno tiene un carácter diferente, cada uno tiene hormonas diferentes, cada uno se siente temores diferentes, así que no hay que juzgar en este momento. Pero si el que no pudo venir, llévelo a su casa. Más tarde yo voy a hacer alguna dinámica, aquí están los lapiceros, si no tienen, es un regalo mío, se los puedo obsequiar. Pero quiero que, como es una conferencia, tomen apuntes, lleven esta palabra no solamente en su corazón, sino compártanla con las personas que no pudieron allegarse hoy. Amén. Yo quiero que estén puestos de pie en esta hora para ministrar la palabra, para leer la palabra, en reverencia a su palabra. Y quiero compartir, si no tienen su Biblia, me gustaría mucho que lo leyeran de la primera página del bosquejo que les acabé de compartir. Ahí está el versículo que yo les quiero compartir en esta hora. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21.
Y yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente porque se asemeja más a la conferencia de hoy, mujeres, hombres de Dios con propósito, porque todos hemos sido llamados para un propósito, aleluya, para un propósito eterno. Dice el Señor, miren esto, el hombre puede hacer todos los planes que quiera. El diablo se puede inventar todos los argumentos que quiera, pero el propósito del Señor, ¿qué? Prevalecerá. Prevalecerá. ¿Sabe qué quiere decir prevalecerá? Se sustentará, se fortalecerá, será como la roca, prevalecerá en ti. El hombre puede inventar en este momento muchas cosas. El hombre puede poner en pánico global. El hombre, el enemigo, su plataforma, puede decir, hagas, no hagas, muchas cosas. Pero mira lo que dice el Señor. El propósito del Señor prevalecerá en ti. Yo quiero que le diga a su hermano que está a su lado, el propósito del Señor prevalecerá en ti. Oh, aleluya. Ayúdame a orar, Padre. Te doy gracias por esta palabra. Señor, te pido en este momento, Dios mío, quita toda distracción, Señor. Quita todo pánico, todo temor, toda duda, toda ansiedad. Reconociendo, Señor Jesucristo, una vez más, que por el sacrificio que hiciste en esa cruz, nosotros ya somos salvos. Nosotros ya somos limpios de la iniquidad, de la maldad. Tu palabra dice, Señor, que ninguna peste destructora tocará nuestra morada. Y así lo creemos, Señor. Nos abrazamos a esa palabra. Creemos en esa palabra, Señor. Creemos, oh Dios mío, por tu palabra que hecho está, y que aunque caigan 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, ninguno de ellos nos tocará, porque Dios mío, somos tus hijos. We are son and daughter of God, oh my God. You don't be afraid. You don't be afraid. Somos hijos del Dios viviente. Y Jehová Dios cumplirá nuestro propósito. Jehová Dios cumplirá el propósito que hay en nosotros. Jehová Dios cumplirá ese propósito y no descansará hasta verlo realizado en ti y en mí. Aleluya. Amén, Padre. Gracias. Vive Jehová. Pueden tomar asiento. Yo quiero recordarles una vez más. Yo sé que no solamente por las noticias que están pasando en este momento, sino que desde antes, el enemigo ha querido abortar tu propósito. El enemigo ha querido abortar los planes divinos. Pero una vez más te digo, su palabra lo dice, en el Salmo 138, capítulo 138, versículo 8, Jehová Dios cumplirá su propósito en ti y en mí. Y no descansará hasta verlo realizado en ti. Él no va a descansar. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Él no va a descansar hasta hacerte entender que Él lo está haciendo en ti. Jehovah, our Lord, is working in you. Jehovah, our Lord, is our provider. And He will provide everything for you guys. Everything for you young people. Jehovah Jireh is the provider. Jireh means provider. And He will provide everything for you. Everything. No matter what will happen in this country, no matter what will happen in all the world, Jehovah Jireh will do everything for you guys. Bendito Dios. Él está protegiendo esta generación. Y esta generación contará a la futura generación lo que estamos pasando en este momento. Y de eso sacará una sustancia
para cumplir su propósito, su llamado divino. Quiero que pasen a la segunda página, al segundo slide. Yo le puse mujer, fuiste llamada con un propósito, pero no sabía que varones también están aquí presentes, entonces les voy a decir, pueblo de Dios, eres llamado para un propósito. Entonces voy a tratar de cambiarlo un poco. Aquí yo le puse mucho a la mujer, pero entonces los hombres también van a tener su parte, no se preocupen, ustedes van a estar también en el sancocho, tranquilos. Porque uno no es sancocho, a mí me encanta hacer sancocho. Me encanta, porque es que uno le va echando cositas, le echa el pollo, le echa la yuca, le echa la papa. En mi país, de Colombia, yo soy de Colombia, bogotana, cachaca, en mi país le echamos arracacha. Arracacha es un tubérculo, es como una papa que solamente se da en mi país. Se llama así, arracacha. Y solo, creo que en Panamá también existe, pastor. No sé si cuando usted se comió allá en Panamá, lo que llaman... los sancochos colombianos, panameños, hay ese tubérculo y solamente se produce en mi país, arracacha. Entonces hace poco que yo estaba haciendo un sancocho y dije, wow, si existiera la arracacha aquí que le da un sabor exclusivo, o la papa criolla, que son las papas amarillas chiquitas, pero en Colombia saben diferente. Cada país tiene su cultura. Así mismo somos nosotros, cada uno de nosotros tenemos una esencia. Cada uno de nosotros somos diferentes y por tanto cada uno de nosotros tenemos un propósito divino diferente al otro. Así que usted no se afane si usted, su propósito no es igual que al otro, porque es que Dios tiene un propósito exclusivo para ti. Dios tiene un propósito exclusivo para ti, para mí. Pero el propósito global al que yo les quiero introducir es el propósito de extender las buenas nuevas de salvación como propósito divino. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos que ataviarnos de ciertas características para llevar a cabo ese propósito. Y aquí en este cuadro yo les estaba diciendo que la mujer de Cristo, el hombre de Dios, refleja una expresión divina y se atavía del tipo de belleza que fluye de su interior. En este momento quiero hablarle más a las mujeres, porque es que las mujeres a veces nos preocupamos mucho por la belleza, ¿verdad? Nos preocupamos mucho por la belleza externa, nos preocupamos por maquillarnos, por arreglarnos el pelo, por pintarnos cuando ya empiezan a salir canas. Ve, mire, yo me lo pinté hace 15 días y ya tengo otra vez canas, ya se asomaron las canas. Pero ya inventaron un spray que uno se lo tira ahí y entonces a los 3 meses ya me las pinto. Y cuando ya se llega el tiempo, pues no me las pinto más, porque hay que aceptar la vejez con dignidad. Y en la vejez también Dios nos llama con un propósito de alguna u otra manera, así que tranquilos. No nos afanemos tanto por esa belleza externa, porque es que nosotros tenemos que mostrar nuestro propósito divino de la belleza interior. Nos tenemos que ataviar de esa belleza interior. Ustedes no han visto que hay mujeres que no son muy bellas por fuera y hasta somos gorditas y de todo, pero tienen una gracia tan especial. Una gracia que sale del interior, que todo el mundo quiere estar con esa persona. Todo el mundo se le acerca, todo el mundo la abraza. Todo el mundo pide un consejo, las personas encuentran una gracia. Y yo le llamo a eso así, gracia. Mujer de propósito, hombre de propósito, trata de cultivar esa gracia. Porque las mujeres de Dios, los hombres de Dios, poseen la gracia especial. Y con esa gracia han sido llamados para trabajar en el reino de los cielos. No te afanes más por la belleza externa. Sí, tenemos que estar bien lindas para los esposos. ¿Cuántas casadas aquí hay? ¡Qué bendición! Pues yo les digo, su propósito también como mujer es arreglarse para su esposo. Pero todo tiene su medida. Todo tiene sus límites. Todo está en los límites del Señor. La belleza que más nos debe preocupar en este momento es la belleza que fluye del interior, la gracia del Señor. ¿Es generosa, es delicada la mujer, sí o no?
Es mucho más delicada que los caballeros, ¿verdad? Los caballeros, por su carácter, son más rudos, son más serios. Mientras tanto, la mujer es más delicada, es más sutil, es más femenina, pero eso no la hace débil ni la hace vulnerable, sino que por el contrario, la hace una mujer influyente. Y más adelante vamos a ver mujeres en la Biblia que aparentemente parecían dóciles, débiles, pero que con esa ternura, con esa dulzura, con esa tranquilidad, con esa sabiduría, evitaron inclusive una guerra sangrienta. Nosotras, como mujeres de Dios, tenemos ese propósito: evitar argumentos, evitar guerras sangrientas como familia. Y la mujer que yo más adelante les voy a mostrar evitó una guerra sangrienta literal. No guerras de familias o guerras entre hermanos, no, una guerra literal, más adelante lo vamos a ver. Entonces, nosotras como mujeres, que somos dóciles, que somos más femeninas, hay que aprovechar esa gracia, ¿para qué? Para influenciar a otros, a llamar a paz. Ese es uno de nuestros principales propósitos también. Esa es una de nuestras principales armas como mujeres de Dios. ¿Quién dijo que éramos el sexo débil? Yo me imagino, yo no sé quién se inventó eso, pero yo no me imagino un hombre pariendo o teniendo un bebé. Se muere, ¿verdad? Vamos a ser honestos, caballeros, perdonen. Pero a ustedes les da un simple dolor de cabeza y se quedan en casa y empiezan a molestar a su esposa. Mamito, hazme un caldito. Mamita, prepárame un té. De esos que tú sabes hacer. Mami, no puedo más, me duele, me duele. Yo digo, ¿qué será teniendo un hijo, pariendo? Entonces, ¿cuál es el sexo débil? Aquí hay mujeres fuertes, guerreras, aguerridas. Yo quiero ver las manos levantadas de esas mujeres fuertes. Varones, aprendan. De esas mujeres fuertes, aguerridas, valiosas, determinadas. Mujeres de propósitos. Así que yo creo que fue el hombre que se inventó eso. La mujer y el sexo débil. No, somos fuertes. Y a mí me encanta cuando los hombres asisten a un evento que dicen, con una de esas mujeres, por ejemplo en el concilio mío, ministerios femeniles se reúnen 3,000 damas, pero de esas 3,000 llegan 1,000 hombres también, porque ellos aprenden de nuestra astucia, aprenden de nuestra adoración, y me encanta que los caballeros también lleguen a impregnarse de cómo nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que un aplauso a esos caballeros porque están bienvenidos aquí. La mujer de Dios, escucha bien, tiene una relación personal con Cristo, lo cual la convierte en una mujer y en un hombre de Dios lleno de virtudes con una vida de propósitos. Si tú no tienes una relación con Cristo diaria, no te vistas que no vas. Nuestra relación, mira, para que el Señor Dios cumpla su propósito en ti, tú tienes que tener una relación personal íntima con Cristo, todos los días, a diario, una relación, una conversación con Él, una comunión con Él. Porque ¿cómo tú vas a saber tu propósito divino si no tienes una comunión con Él? Dios quiere que tú tengas esa intimidad a diario con Jesucristo, en todo momento con Él. ¿Para qué? Para lo que dice aquí, para que experimentemos la presencia del Espíritu Santo y que dejemos que Él gobierne nuestras vidas. Mira bien, para que Él gobierne nuestras vidas. Es tan difícil a veces dejarnos gobernar por la presencia, por los frutos del Espíritu Santo. Pero la clave para una vida de propósito, escucha bien, la clave
para una vida de propósito es el temor a Jehová. No es el temor a las malas noticias que hay en este momento. No es el temor a lo que el hombre quiere maquinar. No es el temor a los gobiernos que en este momento están preparando una plataforma para tenernos en pánico. No, es el gobierno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aún se mueve en la iglesia del Señor. Escucha bien, llegará un día en que el Espíritu Santo de Dios ya no se va a mover en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque para ese entonces ya seremos raptados. ¡Aleluya! Para ese entonces ya volaremos con Cristo. ¡Aleluya! Pero mientras el Espíritu de Dios todavía se pasea, mientras el Espíritu Santo todavía está aquí, búscalo y sométete a Él. Deja que Él gobierne tu vida. Entonces Jehová Dios cumplirá su propósito en ti y no desmayará hasta que sea terminado. Quiero entonces pasar a la siguiente página, y aquí es donde yo les voy a introducir una de esas mujeres con propósitos divinos, certeros, específicos en la Biblia. Y una de ellas es Abigail. ¿Cuántos conocen aquí la historia de Abigail? Yo quiero ver acá no levantarse. ¿Solamente una varona conoce la historia de Abigail? No, ay, qué lindo. Pues me alegra, porque entonces lo van a descubrir con gloria. Y me alegra porque entonces cuando vuelvan a escuchar de Abigail, van a decir, lo aprendí con la hermana Nubi. La hermana Nubi nos enseñó quién es Abigail. ¿Ok? Yo quiero que abran sus escrituras en 1 Samuel 25:3 y también en 1 Samuel 25 del 32 al 33. Y el que haya primero encontrado esa palabra en 1 Samuel 25:3 me lo va a leer así rápidamente para darles un pequeño trasfondo. ¿De quién es esta mujer? 1 Samuel 25:3. Si alguien lo tiene, me lo lee inmediatamente. Primera de Samuel 25:3. ¿Listos? ¿Quién lo tiene? Ok, léemelo primero. Wow, hasta ahí. ¿Cuántos matrimonios no hay hoy en día así? ¿Vieron la descripción de Abigail? Ella era una mujer de razonamiento, sabia, dócil, pero Nabal, su esposo, era un hombre ¿qué? Rudo. ¿Cuánto hoy no se repite la historia, esta situación? Matrimonios en yugos desiguales. Pero lo más triste, matrimonios en yugo igual y con esos comportamientos. Terrible, ¿verdad? Tremendo. Pero sin embargo, Abigail fue llamada con un propósito. Abigail fue usada como una mujer de Dios, aún viviendo con un hombre que no la merecía, aún viviendo con un hombre rudo, con un hombre inescrupuloso, borracho además. Más adelante lo vamos a ver. Ella estaba casada con un borracho, casada con un hombre rudo, casada con un hombre que no la merecía, casada con un hombre que no la valoraba y que además al parecer la compró como un acuerdo de familias, porque la familia de Abigail, al parecer, esto no lo dice la Biblia, es ya paráfrasis. Pero al parecer, la familia de Abigail estaba en un receso económico. Entonces, en ese tiempo hacían eso, acuérdense. En ese tiempo los matrimonios eran un negocio. Entonces Abigail, bien educada, bien linda, amada, como dice ahí, de buen entendimiento, de razonamiento, hermosa, porque también era hermosa, de apariencia hermosa, de hermoso parecer, sensible.
oradora, capaz de ver más allá, astuta, inteligente y casada con un sándalo. Ay, yo no sé cuántas familias hay así en el pueblo de Dios, pero yo sé que hay muchas. Porque yo he ministrado a muchas vidas que después vienen a mí y me dicen, hermana, yo estoy pasando por ese proceso de Abigail o de otras mujeres en la Biblia, ¿qué hago? ¿Qué debes hacer? Ser una mujer de propósito, ser una mujer de oración, y Dios mostrará el plan divino. Ahora, Abigail fue otro plan totalmente diferente. Ahora no quiero que después digan, ah, no, pues en mí se va a cumplir lo que pasó con Abigail. No. Más adelante van a ver al final qué pasó con Abigail, espérense ahí, ¿ok? Pero en el mientras tanto, Abigail, a pesar de tener un hombre tosco, rudo, inescrupuloso, le trató de salvar la vida. Trató de luchar por él hasta el fin. Trató de hacerlo, de estar por él. Ya que al final, él no quiso aceptar la recomendación de Abigail, es su problema, más adelante lo vamos a ver. Pero Abigail fue una mujer de propósito. ¿Qué pasa con Nabal, el esposo de Abigail? Resulta que mientras David y sus hombres estaban huyendo de allá del desierto de Parán, recordemos, les voy a dar un trasfondo histórico rápido. Recordemos que David en este momento todavía no estaba como rey oficial. ¿Él estaba huyendo de quién? ¿Huyendo de quién? Él estaba huyendo de Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo, porque Saúl temía de que ya David iba a ser rey, entonces no quería su reinado y quería matarlo como fuera, y estaba huyendo David. David estaba huyendo en este momento, en su encuentro con Abigail. David todavía no era rey. Era rey proféticamente, o sea, ya Dios había puesto, había usado a los siervos del Señor, a los profetas, pero todavía no legalmente, todavía no era el rey. Entonces él estaba huyendo. Pero él ya había reclutado, no, ni siquiera él reclutó a los hombres, fue Dios que los fue añadiendo a él, hombres para la guerra. Y ya David tenía alrededor de unos 600 hombres con él. Entonces David, junto con estos 600 hombres, estuvo protegiendo las tierras, los viñedos y todas las propiedades de Nabal. Nabal era un hombre muy rico, el esposo de Abigail, era un hombre influyente, era un hombre de dinero. Por eso se dice que compró a Abigail también. Entonces, David, los hombres de David, como estaban en esto huyendo de la persecución y todo eso, pues no tenían provisión, no tenían para comer, y le pidieron a Nabal que por favor pues les dieran provisión, que les diera alimento en recompensa de que ellos estaban cuidando de los, del acecho, de los animales, de los ladrones, estaban protegiendo sus tierras. Entonces, pues los hombres de David fueron y le dijeron a Nabal, mira, danos algo de provisión, danos de comer, por lo menos en recompensa de que estamos cuidando tus tierras, de que a pesar de que David está huyendo, pero pues estamos protegiendo tus bienes materiales, así que danos de comer, danos provisión. Y este hombre Nabal, además de borracho, ogro, rudo, era un tacaño. ¿Cómo le dicen aquí? Bueno, en algunos países le dicen chipe. ¿Qué otros países? A ver, ¿qué otras expresiones? Maceta. Bueno, en mi país dicen tacán. En Puerto Rico, cuando yo le escucho a mi esposo decir chipe, no seas tan chipe, dame más sancochito, no seas chipe. Tacán, ¿verdad? Bueno. Pues resulta que además de ser todas esas cualidades de Nabal, era un tacán. ¡Wow! Era un avaro, él podía hacerlo. Parte de su propiedad se la debía a la vigilancia de los hombres de David. Y sin embargo, no quería dar provisión. Entonces, ¿qué pasó? Esto llegó a oídos de David. ¿Y David qué hizo? Ah, ok, no lo quiere hacer, pues vamos a declarar una guerra y vamos a derramar aquí sangre y aquí todos se van a morir. Cosas de las guerras, ¿no? En ese tiempo. Entonces él mandó a sus hombres y él mismo también se fue con su ejército para darle de baja a Nabal y a todo lo que se atravesara, a su familia, a sus hijos, todo. En ese tiempo las guerras eran así.
Entonces, ¿qué pasó? Uno de los criados fue a Abigail y le dio esta noticia. Abigail, nuestras tierras, nuestra servidumbre, todos estamos en peligro porque ya David viene en camino y vamos a pasar al papayo, como dicen en mi país. Todos vamos a morir. Entonces, el criado le contó a Abigail toda esta historia de cómo él se había negado con rudeza a la petición de David de alimentar a sus 600 hombres. Entonces Abigail, como una mujer sabia, como una mujer astuta, que es donde yo digo las supuestas mujeres del sexo débil, supuestamente, hizo un plan, porque es que las mujeres de Dios, los hombres de Dios, tenemos que también hacer un plan de contingencia, un plan. Por ejemplo, en este momento hay una pandemia, pues hagamos un plan. Hagamos un plan, el plan B. ¿Qué vamos a hacer? El plan B. Pero algo que no puede fallar es la adoración a Jehová. Es cumplir el propósito divino. Hagamos un plan. El hombre de Dios siempre debe tener un plan. Entonces esta mujer sabia, astuta, empezó a maquinar un plan divino. Y esta mujer dijo, voy a preparar, mandó a toda su servidumbre y dijo, preparen toda la comida, preparen todas las ofrendas, preparen las canastas, llénenlo de provisión y vengan conmigo porque yo, Abigail, voy a salir al encuentro de David para hacerle desistir de derramar sangre y venganza en todo su territorio. Y ustedes lo pueden ver ahí en Primera de Samuel, del 25, del 32 en adelante, pueden ver toda la historia exactamente. Pero yo sé que a muchos les gusta escucharla con la parábasis, o sea, como yo se los estoy contando. Entonces ella mandó a llenar todas las canastas, mandó a su servidumbre, se fue, me imagino que en su borrico, en su asno, no sé, y se fue allá al encuentro con David. Y ella había estudiado ya el terreno. Dijo, David va a pasar por aquí. Antes de que llegue a mis territorios, al territorio de mi esposo Nabal, me le voy a llegar al encuentro, voy a llegar a atajarlo. Porque es que miren, hermanos, cuando sabemos que el enemigo ya viene con algo diabólico, hay que empezar a atajarlo desde el momento, desde la raíz. Dios quiere que empecemos de raíz a atajar lo malo que viene, de raíz. Prevenir, prevención. Entonces Abigail llegó allá con todos sus criados, con toda la comida, ofrendas. Y dice la palabra que en ese momento, como ustedes lo ven aquí en esa gráfica, Abigail, usando su humildad, porque así somos las mujeres, usando su belleza, ahí es cuando hay que usar la belleza externa, ¿verdad? Usando su prudencia, se arrodilló delante de David y una vez cayó ahí arrodillada. Y le dijo, vive Jehová y vive mi Señor, que no derrame sangre, que el Señor me ha mandado a que no derrame sangre, que perdones la imprudencia de mi esposo Nabal. Eso lo pueden leer ahí en su escritura, exactamente cómo sucedió. Y en ese momento, cuando David vio a esta mujer humillada, clamando, orando en ese momento, humillada, pidiendo que no se derramara la sangre y que parara la venganza, yo me imagino que tuvo que haber sido el Espíritu de Dios que vino sobre David y le convenció de que esta mujer Abigail estaba siendo usada en este momento con un propósito divino. Y en ese momento David tomó la decisión y dijo a sus hombres, esperen. Lo que me está diciendo esta mujer es cierto. No puedo derramar sangre inocente. Porque ¿saben qué? Algo más que esto, más que la decisión que tomó Abigail, es que detrás de todo esto, Abigail resultó ser una profeta. ¿Saben por qué? Porque Abigail, en 1 Samuel 25:30, ustedes lo pueden leer ahí, le dijo a David, y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que he hablado de ti, y te establezca
por príncipe sobre Israel. Entonces será reconocido de que lo derramaste sangre inocente. Miren esta palabra. Abigail le estaba diciendo a David, le estaba dando una profecía, que él iba a ser el rey y el príncipe de Israel. Abigail no lo sabía. ¿Me hago entender? Quiere decir que las mujeres con propósitos también son profetas. También pueden imponer manos y sanar. También pueden dar una palabra de poder y de autoridad, como lo hizo Abigail. Abigail en este momento fue una profeta. Me llama la atención esto. Y eso fue lo que, esa palabra de Abigail fue lo que convenció a David, ¿verdad? Porque David dijo, ¿cómo esta mujer sabe? ¿Cómo esta mujer sabe? Fue una palabra no de Abigail, fue una palabra directamente de parte de Dios. ¿Cuántas mujeres aquí de propósito hay que se dejan usar por el Rey de Reyes y Señor de Señores para dar una palabra profética de Dios? Ustedes tienen que hacerlo así. Hombres, varones, siervos, siervas, todos hemos sido llamados a dar una palabra profética de parte de Dios. Debemos ser mujeres sensatas, que con sabias acciones evitemos tragedias. ¿Abigail evitó una tragedia? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Porque somos mujeres de propósitos divinos, y uno de esos propósitos es ser mediadoras en medio de conflictos. ¿Cuántas cosas no pasan en casa, verdad? ¿Cuántas cosas no pasan en nuestra casa? Entonces nosotras como madres, nosotras como amas de casa, tenemos que usar eso, nuestra tranquilidad, nuestra serenidad, para ser mediadoras en medio de conflictos. ¿Me escuchan? ¿Pero qué pasa? Hay un argumento en la casa. Y la primera que empieza a levantar la voz y a decir de todo es la mujer. Cuidado, porque somos llamadas ¿a qué? A la paz. ¿Somos llamadas a qué? A ser mediadoras en medio del conflicto. Somos llamadas a eso. ¿Y qué pasó? Resulta que esto es lo más cómico que me parece a mí. Y esto es lo que yo le digo, que no crean que Dios lo va a aplicar a ustedes, no. Eso son una excepción. ¿Qué pasó? Cuando Abigail le quiere llevar la noticia a Nabal de todo lo que había pasado y cómo ella evitó este conflicto, ella vio que Nabal estaba borracho, como siempre. Entonces ella dijo, ok, no se lo voy a decir en este momento porque de pronto no vaya a reaccionar bien, voy a esperar hasta el siguiente día para hacérselo saber. Entonces, ¿qué pasó? Va y se lo comunica el otro día y este pobre Nabal le da un soponcio. Un soponcio es como un ataque cardíaco y queda como que estupefacto, y el pobre se murió. Nabal se murió, cayó muerto. Y a los pocos días David dice, ok, ya quedó viuda, mándeme la que quiero, la quiero como esposa. Y Abigail fue una de las primeras esposas de David. Qué cosas, ¿no? Ahora no me vengan a decir, ah, bueno, pues yo voy a esperar que también venga Luis y me lo lleve, y le dé un soponcio a mi marido y se lo lleve. No, porque hasta el último momento. Pero ha pasado casos, déjenme decirles. Yo he visto casos en el pueblo de Dios, que cuando ya el hombre de Dios no, definitivamente no quiere, y es así uno como es un naval, el Señor se lo lleva. Así que si hay alguien aquí de esa manera y ese comportamiento, mejor póngase a cuentas con el Señor, no sea que le dé un soponcio por ahí. Amén. Pero por favor, no quiero que ore, ay Señor, llévatelo porque no puedo más. No, hay que ser sabias y astutas como Abigail. En oración, en intercesión, intercediendo, ser una mediadora de paz. ¿Qué tal la historia de Abigail? ¿Les gustó? ¿Mujer de propósito? Mujeres de propósitos divinos. Yo quiero que pasen a su siguiente página, porque es que no solamente las mujeres y los hombres somos de propósitos divinos,
¿Saben qué dice la palabra? Que los niños también tienen un propósito de vida. Que los jóvenes también tienen un propósito divino. Que los adolescentes también tienen un propósito divino. Todos tenemos un propósito divino. La Biblia dice en Hechos, capítulo 2, versículo 17 al 18, de la Nueva Traducción Viviente también. Dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones. Jóvenes, ustedes van a tener también visiones. ¿Ellos entienden español? ¿Sí? Ustedes también van a tener visiones. Miren lo que dice la palabra. Sus jóvenes tendrán visiones. Sus ancianos tendrán sueños. Aquí yo no puedo ver a ningún anciano, no hay ancianos. Y en esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. Oh my God. Y profetizarán. Oh my Lord. ¿Qué dice aquí la palabra? Hombres y mujeres por igual. Aquí no es que el hombre sabe más que la mujer o la mujer está en otro nivel. No, 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 no. Hombres y mujeres por igual. ¿Qué dice? Profetizarán, verán visiones y servirán. Siervos. Yo quiero ver las manos levantadas de todos los siervos que hay aquí. Todos somos siervos. Everybody should be a servant. Sirvientes de Dios. Ese es tu propósito divino. Todos tenemos un propósito de sanar y de ministrar a través de la palabra viviente del Señor. Todos por igual. Quiero que pasen ahora a su siguiente página. Ya les hablé de una mujer del Antiguo Testamento. Cuando yo ministro la palabra, a mí me gusta usar los personajes bíblicos. Y si algún día me vuelven a invitar, les puedo traer un monólogo también, porque Amen. A mí me gusta hacer dramatizar la palabra. Amen. O sea, yo me he visto de las mujeres judías o de algún personaje bíblico y les dramatizo y predico así también. Porque es que yo quiero que ustedes se lleven esto a la mente. Llegará un día en que no nos van a dejar ni siquiera leer la Biblia. Porque serán los principios. Vuelvo y les digo, todo esto que estamos pasando son principios de dolores. Bendito Cristo. Entonces necesito que ustedes lo graben en su mente. Esta historia que les acaba de contar Abigail, amén. Debo ser más prudente, amén. Debo ser más sabia, amén. Señor, dame la serenidad para bregar con mi marido, amén. Entonces van a acordar de Abigail, amén. ¿Quién me lo enseñó? La hermana Rafuchi, amén. Entonces ahora viene, esa fue una mujer del Antiguo Testamento. Ahora viene una mujer del Nuevo Testamento. La primera pionera fundadora del Evangelio en el continente europeo. ¿Cómo les quedó el ojo? Lidia. ¿Cuántos han escuchado aquí de Lidia? Amén. Amén. Bueno, ya veo dos personas más que sí conocen de Lidia. Y los que no, pues me alegra, porque lo van a aprender conmigo. Lidia, en Hechos capítulo 16, del 14 al 15, quiero que alguien lo lea rápidamente. Era una mujer negociante, profesional, adinerada, exitosa, adoradora de Dios, atenta, hospitalaria, servicial, obediente, y la primera convertida a Cristo en Europa, Filipos. Y una mujer influyente, temerosa de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendas características de Lidia, ¿verdad? ¿Cuántas quisiéramos ser como Lidia? ¿Cuántas? ¿Cuántos quisiéramos ser una Lidia? Y les voy a contar el trasfondo histórico de ella. Pero antes quiero que alguien, para que se ubiquen, ¿dónde está la historia de Lidia? Hechos capítulo 16, versículo del 14 al 15. Alguien, a ver, rápido, alguien me lo lea. Otro hermano, a ver un hermano esta vez. No sean tímidos, por favor. Bueno, a ver. Léeme.
16. Ajá. Del 14 al 15. Ahí. Lidia era una mujer de dónde? De Tiatira. Una mujer de Tiatira. O sea, una de las ciudades alrededor de Macedonia. Entonces, ella era conocida, dice la palabra, como una mujer que temía y adoraba a Dios. Allí en Tiatira había muchos judíos, por lo cual se cree que quizás ella no era judía, era una gentil, pero había aceptado el evangelio judío, como se le puede decir, o la religión judía de aquella época. Se dice, se cree, que ella era una mujer adinerada. ¿Por qué? A ver, les cuento el trasfondo histórico. ¿Por qué se cree que ella era una mujer adinerada de dinero? Porque resulta que esta mujer vendía tintes de púrpura y telas de púrpura. ¿Y qué pasa? Ese tinte púrpura solamente lo podían comprar personas de dinero, reyes, sacerdotes, gobiernos, porque era demasiado, demasiado costoso. Demasiado. Entonces ella vendía estos tintes para tratar las telas y que se volvieran y tomaran ese tono púrpura. ¿Qué pasa? La manera... Habían dos maneras, pero en Tiatira aparentemente esa tinte de púrpura lo sacaban de los moluscos o de unas especies de caracol. Entonces la mucosidad de estos moluscos eran el que daban ese tinte. Y para producir ese gramo de púrpura se necesitaba, miren esto, 9.000 moluscos aproximadamente para un gramo de púrpura. 9.000 caracolitos. ¿Y saben qué tenían que hacer? Tenían que pescar estos caracolitos y exprimirlos de manera que hacerlos llorar para que de ahí saliera el tinte púrpura. Entonces se dice que además de que Lidia vendía este producto, ella también tenía que ir a trabajar y sacarlo con sus manos, porque las mujeres de propósito son mujeres laboriosas, son mujeres trabajadoras. Ahora yo digo, si estuviéramos en la época de hoy, de pronto Lidia iba a ser multada por protección del medio ambiente, porque 9.000 caracolitos sacrificarlos, ¿verdad? ¿Cierto? Si lo llevamos a los tiempos de hoy, hasta podría recibir de pronto una multa, ¿verdad? Hay otras maneras. También ahora, hoy en día, creo que se saca de una planta. Pero en ese tiempo era de caracolitos, de unos moluscos. Y no era fácil sacar ese tinte. Había que hacer llorar al pobre caracol. Miren, hermanos, a veces, cuando Dios quiere cumplir el propósito en ti, tenemos que llorar. Nos tienen que exprimir muchas veces, como estos pequeños caracoles. Nos tienen que oprimir hasta que salga ese zumo, ese juguito, ese tinte púrpura, pero de ahí saldrá algo valioso. Algo valioso saldrá de ti. Algo valioso. Y ese tinte púrpura era algo costoso. Por eso se cree que esta mujer era una mujer adinerada. Entonces, aparentemente, la economía en Tiatira empezó a decaer.
Y esta mujer se mudó para Filipos, la ciudad más importante de Macedonia. Pero resulta que en Filipos, como que adorar al Señor era un poquito más restringido. Resulta que en Filipos, como que había persecución también. Y si ustedes leen el trasfondo, cuando Pablo llega a Filipos, él llega porque Dios le ha desviado el plan a Pablo. Si ustedes leen el trasfondo, Pablo estaba siendo invitado a ir a otros lados, pero Dios le desvió el propósito y le dijo, vete a Filipos. Porque es que allá en Filipos te espera alguien que va a ser la pionera en el continente europeo. Porque es que allá en Filipos va a pasar cosas extraordinarias. Porque es que allá en Filipos va a pasar muchas cosas. Va a ser liberados personas endemoniadas. Vete para Filipos. Y Dios le cambió los planes al apóstol Pablo. Si ustedes lo ven más adelante en las escrituras. Entonces resulta que esta mujer todavía no estaba convertida al evangelio completo. Era una, había aceptado el judaísmo. Porque se cree que ella era una gentil. Pero todavía no había escuchado el evangelio completo. Entonces, como no se podía adorar así mucho en grupos, en las sinagogas, pues esta mujer era una temerosa del Señor, adoradora, que reunía a mujeres, se cree que reunía a mujeres ahí en el río mientras lavaban la ropa. Por eso, ¿ven? Ahí la puse lavando la ropa. Mientras lavaban la ropa, porque es que hay mujeres aquí que dicen, no, es que como yo no tengo un propósito divino porque yo no soy una mujer profesional, no voy a la oficina, no tengo un título, no tengo una posición, yo soy una simple ama de casa. ¡Hello! ¿Una simple ama de casa? ¡Hello! Las mujeres amas de casa trabajan más. Mucho más. Mucho, mucho más que las que van a una oficina a sentarse allí. Mucho más. Son valiosas. Mientras estás lavando la ropa, así como lo estaba haciendo Lidia. Mientras vas a Londres, porque ahora es un Londres sofisticado y todo. Mientras estás esperando que el cleaner se seque ahí. Predica. Y cumple tu propósito. Da una palabra de aliento. No te sientes a hablar chisme ni murmuraciones. Predica. Porque ese es tu propósito de vida. Entonces resulta que esta mujer, Lidia, estaba reunida ahí con otras mujeres. Y llega allí el apóstol Pablo y ve a estas mujeres allí congregadas. Y el apóstol Pablo, recordemos que en ese tiempo no se le permitía, en ese tiempo no se veía bien que se acercara a mujeres. No era correcto. No lo permitía la ley, los dogmas, las doctrinas. Pero yo te voy a decir algo, pueblo de Dios. Deja atrás esas dogmas, doctrinas de hombre para predicar el evangelio, porque a libertad nos ha llamado Jesucristo. A libertad nos llamó el Señor. Entonces Pablo aprovechó esa oportunidad, no le importó los estigmas ni nada de eso, dijo, aquí vengo yo. Y le soltó el evangelio así, Cristo les ama, acepten las buenas nuevas de salvación. Este es el verdadero evangelio. Y Lidia, ¿qué dice la palabra del Señor que acabo de leer? Dice que Lidia habló ¿qué? Su corazón. Porque es que las mujeres de Dios, los propósitos, las mujeres de propósito, los hombres de propósito, tienen que ¿qué? Abrir su corazón a Dios para ver qué es lo que Dios quiere hablarme. Si tú no abres tu corazón, no te vistas que no vas. Y Lidia, dice la palabra, abrió su corazón. Llegó Pablo y dijo, uy, ¿esto qué es? Ok, abramos el corazón, abrió el corazón. Y en ese momento aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. ¡Alaba! ¡Qué victoria! ¿Y saben lo que les cuento? Que ella, a pesar de trabajar mucho y ser exitosa y tener dinero y todo eso, no se sostuvo solamente de su potencial en ser adinerada, no. Sino que tuvo fe en lo que Pablo predicaba. Influyó a sus familiares a que se bautizaran. Miren esa palabra, influencia. Influyó a todos sus familiares que se bautizaran,
creando así el primer grupo de creyentes, la primera iglesia del continente europeo. Se dice que Lidia empezó a construir, de ahí es el origen de las células, lo que llaman en países como el mío, células. O sea, grupos de familiares de oración o células de intercesión o grupos familiares en casas. Pues Lidia fue una de las pioneras, ¿cómo les parece? Esto no es que viene del invento de un hombre, oh sí, Dios me dio esta revelación. No, esto ya viene de la Biblia. Sí, porque es que hay algunos que dicen, la revelación me la dio Dios. No. Todo esto ya viene de la palabra del Señor. Esta mujer fue una mujer influyente. Mujeres de Dios, hombres de Dios, aprende a ser influyente. Influye con tus buenas acciones, no con tus malas acciones. Influye con tus buenas acciones. Ella rompió con los estereotipos y esquemas de que una mujer también le puede servir al Señor. Ella fue una mujer con un propósito divino, porque las mujeres tenemos un propósito divino de evangelizar. Y ella, Lidia, fue una de las primeras evangelistas en el Nuevo Testamento, ¿cómo lo ven? Y pionera del Evangelio en el continente europeo, ¡wow! ¿Se cumplió el propósito divino en ella? ¿Sí? ¿Cuántos les gustaron la historia de Lidia? ¿Cuántos quisieran ser una Lidia? Aleluya. Yo quisiera que pasaran a su siguiente página. Porque yo quiero que ustedes tengan hoy un compromiso. Un compromiso para tener una vida con propósito. Número uno, me encantó como ustedes jóvenes vinieron aquí a adorar al Señor, porque es que una actitud de adoración, sin importar las circunstancias, sin importar las circunstancias, por favor, comprométase para que Dios cumpla el propósito de sus vidas. Una actitud de adoración sin importar las circunstancias. Número dos, una comunión diaria e íntima con Dios, más que todo en estos tiempos difíciles. Número tres, esto también afecta a muchas, y sobre todo a las mujeres nos afecta mucho esto. Eliminar sentimientos de inferioridad. Mujer, tú eres una hija del rey, no te dejes pisotear de lo que hable el enemigo. No te dejes minimizar, porque tú eres grande en los propósitos eternos de Jehová Dios. No te dejes minimizar, no te dejes sentir inferior. No dejes que el enemigo hable a tu oído diciendo, no eres nadie, no eres nada, eres una simple ama de casa, no tienes ni siquiera hijos, cumpliste ya tu ciclo. Oh, porque déjenme decirles algo, ahora eso está poniéndose de moda. Se está poniendo de moda de pensamientos filosóficos y humanísticos, de que cada uno tiene su ciclo, ya cumplió su ciclo, pues que se muera, porque yo estoy escuchando jóvenes así que dicen, Dios mío, el Señor de verdad reprenda todo esto, pero yo he escuchado jóvenes así, no, ya esto que está pasando, se llevan a los mayores de 60, de 70, ya cumplieron su ciclo, que se los lleve la pandemia. Pensamientos humanísticos, cuidado, porque es que aquí ningún ciclo ni nada es que se va a llevar a la persona. El que se lleva a la persona es el que da y quita la vida, Jehová Dios, Jesucristo, el dueño de la vida. Él es el que determina cuándo te tienes que ir. Aquí ningún demonio, ni un virus, ni una pandemia va a determinar cuándo es que te tienes que morir. Aquí el que determina cuándo te tienes que morir y cuándo vas a resucitar es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de la vida. Que si ya cumplió el ciclo, mentiroso Satanás. Mentiroso. El ciclo, el Señor es el que lo dice. ¿Cuándo? Amén.
Amén. Y saben que sí, terminamos un ciclo, pero para empezar uno nuevo. Porque hay ciclos que Dios dice, se cerró aquí, ya esto terminó, pero porque quiere cosas nuevas. Amén. Quiere cosas diferentes. Propósitos nuevos. Así que alábale al Señor. No te dejes minimizar. Miren, un día el enemigo me quiso minimizar, ¿saben? Un día el Señor habló a mi corazón y me dijo, yo te llamé con un propósito, no solamente de predicar y ministrar la palabra, sino también de escribirla. Te llamé también a escribir tus propósitos. Y te llamé para que a través de esa lectura, de esos libros, tú vayas por todas las naciones. Y yo tenía eso en mi corazón desde que era un adolescente. Yo quería ser una escritora. Pero allá en Colombia, en Bogotá, Colombia, donde nací, yo pertenecía a un estrato muy bajo. Un estrato de bajos recursos económicos. Además de eso, abandonada por mi padre. Además de eso, luchando para tener unos estudios que me sacaran de la pobreza. Y había crecido con una mentalidad en donde el enemigo me quería minimizar en muchas cosas porque yo era de un estrato pobre. Porque yo era una persona que apenas podía terminar mis estudios universitarios. ¿Cómo una persona de mi estrato, de mi categoría, iba a escribir libros? Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer en tu vida, minimizarte. Hacerte sentir inútil. Entonces yo tenía esa mentalidad. Pero un día, cuando acepté al Señor Jesucristo como mi único y suficiente salvador personal a mis 23 años de edad, la mejor decisión en mi vida, el Señor trajo a memoria esa palabra: eres una mujer de propósito. Y ese sueño que tenías cuando eras un adolescente de ser una escritora, ese sueño lo vas a haber realizado, porque quiero que escribas para mí. No quiero que pienses que vas a ser una Gabriel García Márquez, él es colombiano, ¿ok? Uno de los escritores más famosos de mi país, no. Yo quiero que pienses que vas a ser Nuri, la escritora para Cristo. Y esa es la mujer que yo voy a usar. Bendito Dios. Y pasaron el bendecirle. Eso me lo dijo el Señor a mis 25 años de edad alrededor. Pasaron casi 20 años. 20 años. Para haber realizado ese propósito de Dios en mí. Porque yo no sé aquí cuántos están esperando que se cumpla el propósito en tu vida. Quizás como Abraham, quizás como a Moisés, tienes que esperar 20, 30, 50, 60, 70 años. Pero Dios va a realizar el propósito en ti. Y cuando yo recibí esa palabra en mi vida, era jovencita, tenía 25. Y a mis 40 años de edad, el Señor vuelve y me recalca qué pasó con ese propósito. El Señor habla en mi vida y me dice, recuerda, yo tengo un propósito. Y yo quiero que escribas para mí. Entonces, yo ya estaba aquí, en Estados Unidos. Ya había empezado a trabajar, a propósito, yo trabajo en el sector de la salud. Sé todo lo que está pasando en este momento. Sé las prevenciones que debemos tener. De hecho, déjenme decirles que cuando llegamos a mi trabajo, lo primero que hacen es tomarme la temperatura. Y si está alta, para la casa y nos mandan a cuarentena. Esa es la ley ya en las clínicas. Afortunadamente, hasta aquí deben de ser. Mi temperatura está lo más de bien. Y estoy lo más de saludable, hasta más saludable que nunca. Dime, Jehová. Bendito Dios. El Señor me llamó a este país para darme un trabajo porque yo no sé cuánto inmigrante hay aquí. Pero Dios los trajo con un propósito. Dios nos los trajo para retroceder. Bendito Dios. Ni para mirar atrás. Dios los trajo aquí, donde fluye la leche y la miel. Dios los trajo aquí, a este país, para cumplir ese propósito. Y Dios me trajo aquí, a este país, hace 20 años atrás, para cumplir ese propósito en mi vida. Y a mis 40 años de edad, a mis 40 años, después de 20 años, escribí mi primer libro,
Siete mensajes que mudarán tu corazón. Sé que algunos de ustedes ya lo tienen, lo compraron la primera vez que vine. Pasaron 20 años para ver ese propósito, ese plan en mi vida. ¿Y saben qué? No solamente Dios quería ese propósito en mi vida, de escribir libros y ministrar a través de la palabra, sino que con las regalías de estos libros, yo pudiera bendecir las naciones, yo pudiera bendecir las misiones, especialmente con los niños desamparados en pobreza, en miseria, como lo es una parte del Chocó, Colombia, donde hay niños que solamente comen un plato diario de comida. O sea, que hay dos propósitos: ministrar a través de la palabra leída y dar de comer al hambriento. ¿Cuál es tu propósito? Yo quisiera que los músicos estuvieran aquí acompañándome. ¿Cuál es tu propósito? Bendito Dios. ¿Cuál es el plan que Dios tiene a tu vida? Bendito Jesús. Nunca Dios va a terminar. Escucha bien. También quiero aclararte algo. Nunca Dios va a parar el propósito. Cumplió uno, sigue otro. Así que tú le tienes que preguntar al Señor, ¿what is the next? ¿Viste realizado algo en tu vida? Mira, yo ya escribí dos libros, escribo también para revistas, que a propósito les traje unas de gratis si se la quieren llevar. Aquí está. Y le tengo que preguntar directamente al Señor, ok, ¿what is the next? ¿Cuál es el próximo? Prepara tu tercer libro. Amén, what is the next? ¿Cuál es lo próximo? ¿Qué es el próximo proyecto, Señor, que hay para mí? No te estanques. No creas que ya hiciste todo y se acabó y ya te casaste, ahí quedó. Ya tuve mis hijos, ahí quedó. No, hay algo más. Hay algo más. Siempre que termines un propósito, espera por el otro. Porque tú eres alguien productivo. Tú eres alguien productiva. Aleluya. Dios puede en contra de ese gigante. Aleluya. Si hay aquí un gigante que te está deteniendo, Dios puede con ese gigante. Aleluya. Si hay algo aquí que no te está dejando producir en este momento, en esta hora, repréndelo. Todo espíritu de miseria, todo espíritu que no nos deja producir, todo espíritu que nos detiene, todo espíritu de mediocridad, yo te invito, ponte de pie en esta hora. Ponte de pie. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Indala barraba aquí, vaya, raba que anda. Mandala barraba aquí, poderoso. Santo eres, Señor. Yo quisiera que alguien que estuvo cantando esa canción de que Dios puede aún contra el gigante, tenía esa palabra, no sé por qué, la tengo aquí en mi mente. Dios puede con ese gigante. Hay un gigante en este momento a nivel mundial, pero Dios puede con ese gigante. Aleluya.